Yey, ¿qué pasa, locos y locas? Aquí, Yoyito, y bienvenidos a lo que sería el episodio número 8 de Resident Evil 4. Y toca lo que toca, lo que todos sabemos que toca. Y es, creo que una pelea contra un jefe, el tercero, diría. ¿Tercero? El monstruo del lago Ness era un boss, ¿no? El primer troll también. Vale. Mejor quédate fuera, escóndete, Ashley. Ok. Detrás de ti, imbécil. Iba a decir, tírale de la barba, que seguro que no le gusta. No ha estado cerca eso, ¿eh? Que entre en calor, que se le estaba viendo muy frío. Qué asco de bicho, tío. Vale. Corre. Por lo que más quieras, corre. Corre, coge cosas, que seguro que hay cosas. Sí. También. No, 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 no. Que iba a atacarme, tío. Yo lo sabía. Corre. ¿Con qué le doy, tío? Voy a darle con la granada, por ejemplo. Va a pasar. Sube, 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 sube. Oye, tío, pero... ¿Quién eres, tío? ¿Quién eres? Vamos a ver. Pesado, eres un pesado. Una espinela aquí, ¿por qué? Cógelo todo. Vale. Agarra esto de nuevo, recarga, por favor. ¡Muérete! ¡No, no, 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 no! No ha muerto, ¿verdad? No. Corre. No sé dónde está, pero corre. Tío, y encima tengo que recargar todas mis armas. Déjame en paz. No,
Una granada. No lo veo. Está en algún lado, tío. Está por aquí. Se ha vuelto a subir. Te he jodido, estoy jodido. Recarga, huevón, recarga, muévete, muévete. Coge el otro. Que me da a mí que la escopeta no sirve de mucho porque se va balanceando por ahí. Te has rozado ahí, vamos. El pelito ese que me traes, Leon. Oye, Méndez, o como te llames, tío. No es por molestarte, pero es un poquito pesado, tío. Tira pa'l suelo, loco. ¿Te mueres? Es así un consejo personal que le doy. Que no se muere, tío. Tengo que recargar, ¿eh? Estoy con todo vacío, o sea que a ver cómo lo hago. ¿Ves, tío? Es que yo sabía que me iba a dar, si es que... Tengo que recargarlo todo, claro. Vale, pues mira, voy a hacer así. ¿Dónde estás? Toma, anda. Sí, sí. Escápate, escápate, ven aquí. Ven aquí, vamos. Bueno, uno menos. La verdad que la pelea ha estado bastante interesante. Bastante pequeño el recinto de la pelea, he de decirlo. Eso lo ha dificultado un poco. Y me ha costado, ¿eh? Logro. Linaje interrumpido. ¡30.000 pesetas, chaval! Estupendo. Yo lo he cogido todo aquí. No te pires, Elión. No te pires, que no sé yo si me he dejado aquí cosas. O sea, ahora tenemos tiempo lo suficiente para buscar, ¿verdad? Vale. Nada, me habré dejado alguna munición o algo así. Ah, por aquí también se podía bajar, tío. Por aquí ya sí que no. ¿No me he dejado nada? No, no me he dejado nada, tío. Bueno. No se abre. Las palancas de las puertas están retorcidas entre sí, no puedo deshacerlo. ¿Y por dónde salgo? ¿Por aquí? Sí. No. ¿Tienes munición que he gastado y curas para mí? Cuando las tengas me avisas. Vale, voy a recargarlo todo porque voy vacío de todo. Hostia, tengo muchísimas balas de pistola, ¿eh? Tengo que utilizar pistola. Vale. Voy bastante jodido de todo. No es por preocupar a nadie, pero... Uf. Espero que no haya enemigos a la vuelta, ¿eh? ¿Cómo vamos de dinero? Hostias, casi 200.000. ¿Qué pasa, loco? ¿Tienes algo nuevo? He matado al otro, que tenía un ojo chungo como tú. No, no tiene nada. Vale, último vistazo al mapa por si me dejo yo algo. No sé por qué miro en otras zonas y total no voy a poder volver, pero bueno, es la ilusión, ¿sabéis? De haberlo limpiado todo. El castillo. Ah, ¿por dónde se sube aquí?
Vale, por el otro lado, ¿verdad? ¿Subirse? ¿Cómo? Vale. Abrir. No se abre. Supongo que es la única salida de este pueblo. Esta luz parece algún tipo de escáner de retina, ya lo dijimos la otra vez. Y vamos a usar esto. La llave esta me la voy a quedar, creo. No recuerdo o algo porque no se me quita el inventario. Pues no me hace ni gracia lo que veo, porque voy un poco jodido de cosas. ¿Qué os pasa a vosotros? ¿Cuántos sois? No quiero muchos problemas, la verdad. ¿He guardado? No, tío. No me gustaría morir, la verdad. Después de semejante batalla, morir ahora sería un fracaso. ¿En serio? ¿Y qué se supone que tengo que hacer? ¡Muérete, huevón, muérete! ¿Pero cómo se esquiva eso, tío? Bueno, nadie ha visto nada. Espera, si yo me adelanto... ¿Os va a atropellar el coche? No lo sé. Menos mal. Cinco mil pesetas, ya ves. ¿Quién me sigue? ¡Hostias! ¡Holo! A ver. Dios, 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 Dios. ¿Cómo hacemos esto? Ya está. Vámonos pitando de aquí. Corre, corre. Que seguro que luego vienen más. Vale, barril está aquí con 900 pesetas. Lágrima. ¿Lágrima de qué? Lágrima índigo. You take that one. Okay. Ready? Oh, hello.
Come on. Yeah. ¿Te voy a hacer una pregunta? Vale. Capítulo 3-1. No, próximo capítulo 3-1. El 2-3 está hecho. 61 enemigos, 278, tal, tal, tal. Bueno, hemos muerto. ¿Qué se le va a hacer? No me esperase que me llegas a dar el coche, pero bueno. Ashley también se la había llevado por delante. ¿Tú no tenías que irte en un helicóptero? ¿Qué haces metiéndote en un castillo enfermo mental? Vale, nueva zona. Ok. ¿Qué tenemos por aquí? Pesetas. Está ahí nuestro compañero y amigo. Espinelas. Cartuchos de escopeta. Pesetas. Hostia, 2500, ¿sabes? Una serpiente aquí, muy troll. Los huevos de oro, tío, te aumentan la vida. Rollo plantadas amarillas, no lo sé. 5000 pesetas de regalo. No tengo mapa del tesoro de esta zona, ¿eh? Eso es un problema. Porque a ver si me lo vende, no me quiero dejar nada. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos una hierba que me lo va a coger. Tenemos una máquina de guardado. Y tenemos a este hombre. Welcome. Cosas nuevas. Maletín grande. Ya ves, 77 casillas, 96 casillas y vale 40.000. Del tirón. Ya ves. Vale, mapa del tesoro castillo, 6.000. Pa' adentro también. Pistola de 9 mm, altamente manejable. No. Revólver Magnum 45, tremendamente potente, para que alguien te alegre el día. Arma antidisturbio, rifle. Rifle semiautomático, lanzaminas. Tenemos aquí demasiadas cosas, ¿eh? Vale, a ver. ¿Diferencias entre estas escopetas? ¿Más potente? Sí. ¿Más cadencia? No. Recarga igual y capacidad un poquito más. Vale, pues voy a vender mi escopeta. Rifle. Este rifle tiene potencia 4, este tiene 7. Cadencia tiene más, este menos. Capacidad este tiene más, este menos. Recarga tiene un pelín menos. Es entendible porque, bueno, tiene bastantes más cosas. Vale, voy a vender la escopeta y creo que voy a comprar el arma antidisturbios, o sea, la escopeta y el rifle. Esta vez sí que sí. Vale, escopeta va fuera, ¿no? Sí. Hostias, 21.000 me dan por ella, ¿eh? Adiós. Thank you. Balas de rifle no, porque esta vez lo voy a comprar. Vale, antes de nada, ¿cómo vamos despacio? Porque no sé yo cómo voy a manejar todo este espacio, pero bueno. Vamos a hacer hueco. No sé lo que ocupa, ¿eh? Vamos a pillar primero la escopeta, no, no nos vengamos arriba. Hablar. Comprar. La Broken Butterfly esta no lo voy a comprar, ni la Black Tail. Sí. A ver, lo podría poner todo así, rollo de lado. Que creo que yo sería lo suyo. Vale. Y vamos a mover esto aquí. Y el rifle semiautomático también. Sí. ¿Ocupa lo mismo? No, ocupa un pelín menos. Bueno, no pasa nada. No sé por qué sigo guardando este aerosol si nunca lo voy a utilizar, pero bueno, de recuerdo por ser el primero. Vale, por aquí la pistola. Y bueno, yo creo que teniendo escopeta, francotirador, subfusil y pistola, tenemos el full set, por lo menos por ahora. Y aquí arriba guardaremos lo que es la... el subfusil. De subfusil no me han dado nada nuevo, por eso. Vale, por ejemplo. Por ejemplo, aquí las balas del sniper. Vale, está aquí abajo, está aquí abajo. Está aquí abajo. Qué bonito se ve. Por ejemplo, y bueno, tenemos bastante espacio para más cosas, tío. Y bueno, hemos sumado un arma, el sniper. Vale, quiero yo cosas de aquí. A ver, el lanzaminas este lo compraría, pero entonces lo voy a dejar. Ah, que no tengo rifle, o sea, no tengo mira en el rifle. ¿Qué dices? ¿Cómo se va a zoom? Ah, sí, sí, sí que tengo, ¿no? Haces la mira que me vendes, ¿qué es?
What are you buying? Mira. ¿Dónde está? Ah, bueno, tampoco es que me mejore mucho la cosa, ¿no? No. Vale, vamos a trucar. Red 9, le podemos subir la potencia. Vamos a vender tesoros. Vender. ¿Qué vendo? Hostia, 20.000, tío. Vamos a vender esto. Vamos a vender esto. Y el resto de cosas, supongo. Espinela solo hemos conseguido 12, ¿eh? Voy a vender el spray de primeros auxilios también, tío. No lo quiero utilizar. Me niego a utilizar sprays. Vale. Y trucar, ¿cuánto tenemos ahora? 250.000 casi. Vale, ¿cómo hacemos las cosas? A ver, arma antidisturbios, la escopeta, ¿la mejoramos? Sí, sube la potencia, por favor. Donta no le puedo mejorar mucho más. El subfusil lo mejoro, sí. Tanto esto como capacidad. Buonero, te estás volviendo millonario conmigo. Y por último la pistola. El sniper no me deja mejorarlo. Ah, sí, 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 sí que me deja. Pero a ver, un sniper de por sí ya peta bastante, entonces entiendo yo que no hace falta. Capacidad 10. Potencia ya es que es suficiente. De momento este no lo voy a mejorar, ¿eh? Pero la pistola sí. Sí. Cadencia de fuego no. Capacidad también. ¿Resto de cosas? Un poquito más de cadencia sí que le viene bien, ¿eh? Bueno. Y me he quedado con dinero aún así. Vale, como más de cosas. Bueno, no está mal. Podría comprar otro arma, como digo, pero yo creo que no hace falta. Tampoco hay que volverse aquí loco. Lo único, un poquito mal de curas vamos y... Y bueno, a ver qué tal va yendo la cosa, cómo vamos de tiempo. Yo creo que vamos a aprovechar. Podríamos seguir unos cuantos minutillos más, pero como es nueva zona y quiero jugar bastante de golpe, no vamos a hacer 5 o 6 minutillos y luego parar. Vamos a echar un vistazo por último al mapa. Adiós. Bueno, la siguiente zona sería esta. Pinta bastante complicada esta parte. Pero eso ya lo veremos en el siguiente episodio, que sería el episodio número 9. Vamos a dejar esto por aquí. Bueno, el boss no es que haya sido una gran locura. Hemos actualizado nuestras armas. Tanto escopeta como hemos comprado un rifle de francotirador. A ver si esta vez le damos buen uso. Y poquito más. Si os ha gustado, darle a me gusta, suscribiros y nos vemos en la próxima con más y mejor. Adiós.